Estos son videoclips aleatorios de Colombia de muchos canales diferentes de YouTube. Esta parte dura unos 10 minutos, pero dejo de hablar antes de terminar. Lo guardé todo porque pensé que te gustaría ver mujeres hermosas. Además, dicen que para dos personas, y formar una familia, cuesta $1,200 de los Estados Unidos vivir en Colombia. Y esto incluye comida, alquiler, agua, luz, gas y transporte. Todo ello. El título de este vídeo se llama Passport Brothers Do Not Let Them Scare You Part 2. En la primera parte, hablé sobre todos los hombres que conozco personalmente que se casaron con mujeres del extranjero, y lo que sucedió cuando regresaron a los Estados Unidos. Todos ellos están muy felizmente casados. Sin embargo, muchos videos han dicho que no traiga a su esposa extranjera de regreso a los Estados Unidos porque se volverá como las mujeres aquí. Las mujeres en los Estados Unidos corromperán a tu esposa, y la harán como todas las mujeres aquí. Dije que esto no es cierto a menos que te estuviera estafando desde el principio. Basé esto en todos los hombres que conozco que se casaron con mujeres del extranjero y luego regresaron a los Estados Unidos. Conozco hombres que se casaron con mujeres extranjeras en los años 60, 70, 80, 90 y en los últimos 10 años. Todos están muy felizmente casados. Sin embargo, ahora me doy cuenta de lo que todos tienen en común. Lo que estos hombres tienen en común es que no son hombres negros. Los hombres negros que conozco personalmente se mudaron lejos de las mujeres de su familia. Este es el truco. Mi antigua novia de la secundaria, que se llama Pam, es japonesa y negra, y sus padres se conocieron en los años 60. Sin embargo, sus padres son de California y ella creció en Illinois. Una de mis novias de la universidad se llamaba Joy. Su madre es tailandesa y su padre es negro. Su padre es de Michigan, pero Joy creció en Arizona. Mi amigo de la secundaria, que es negro, se llama James y estaba en el ejército. Pero cuando salió del ejército, no regresó a Chicago. En cambio, James y su esposa alemana se mudaron a Seattle, Washington. Otro padre de mi novia de la universidad es negro y su madre es alemana. Su padre es de Ohio, pero ella creció en Arizona. Mi amigo Dave se casó con una mujer de China hace 10 años. La madre de Dave es blanca y su padre es negro. Pero debido a que su padre fue adoptado, nunca conoció el lado de la familia de su padre. Entonces, el truco es que si te casas con una mujer extranjera o una mujer de una raza diferente, no la lleves con las mujeres negras de tu familia. Esto incluye a tu madre. Especialmente tu madre. El videoclip que voy a mostrar, apoya lo que he dicho. Este no es un video de Kevin Samuel, pero en algunos de sus videos ha dicho que los problemas actuales comenzaron a desarrollarse en la comunidad negra cuando las mujeres fueron introducidas al feminismo. El señor Kevin Samuel también dijo que esto ocurrió a finales de los años 60. Así, con la generación del baby boom o las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que tiene 100% razón. Mostraré lo que dijo sobre esto en un vídeo futuro. Además, en mi opinión, donde el feminismo tiene influencia, los hombres en estos países tienen problemas con sus mujeres. También parece que donde ha tenido lugar el feminismo, ha resultado en un aumento de madres solteras. Realmente me gustaría saber lo que piensas. Sé que los hombres que viven en América Central y del Sur, como Argentina y Chile, dijeron que tienen los mismos problemas con sus mujeres que los hombres en los Estados Unidos tienen con nuestras mujeres. Cuando tenía 8 años, mi familia se mudó de un área negra de Chicago a un área blanca de Chicago. Entonces, uno esperaría que cuando fuera mayor, saldría o me relacionaría con chicas blancas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres de mi familia tenían muchos problemas conmigo para salir o tener relaciones con mujeres de fuera de mi raza. Tenían tantos problemas que incluso cuando no estaba saliendo o no tenía novia, todavía me molestaba salir con mujeres blancas. Es tan malo que si menciona a una celebridad femenina blanca, pondrán una mirada de enojo en su rostro. Cuando buscaba trabajo, no me decían que me llamaba un empleador potencial, porque las mujeres de mi familia pensaban que era una chica blanca que me llamaba. Esto es lo que me dijeron mi madre y mis tías. Cuando llevé a una chica blanca con la que estaba saliendo en la escuela secundaria a mis primas, algunas de ellas me dijeron, de la nada, inesperadamente, que ella no es tan bonita. Así que supe desde la escuela secundaria que nunca llevaría a ninguna mujer con la que estuviera saliendo o con la que tuviera una relación con las mujeres de mi familia. Además, si tengo hijos, no hay forma de que lleve a mis hijos a mi familia. No expondré a mis hijos a su abuso verbal, emocional o psicológico. Sin embargo, ninguna de mis abuelas tuvo problemas conmigo para salir o tener una relación con mujeres fuera de mi raza. La razón por la cual podría ser porque nacieron entre 1900 y 1920. Antes de que se produjera el feminismo. Tengo un amigo negro llamado Jerome.
Yeroun se casó con una mujer blanca y tuvieron dos niñas. Sin embargo, vive en Iowa y su madre vive aquí en Chicago. Y cada vez que viene a Chicago, nunca trae a su esposa o hijos con él. Siempre los deja en Iowa. Yeroun dijo que cada vez que habla con su madre por teléfono desde Iowa, su madre le dice cosas como las siguientes. Tu esposa es racista. Tu esposa no me respeta. Su madre inventará y dirá cualquier cosa negativa que se le ocurra sobre su esposa. Como su madre ya no puede comunicarse con su esposa, ella va tras Yeroun. La gente de mi familia sabe que planeo mudarme al extranjero, y uno de los países que menciona es Filipinas. Durante las últimas vacaciones, en una fiesta familiar, una mujer llamada Wanda, que me cuidaba cuando tenía 5 años. Ella nos dijo que su hermano vive en Filipinas, y ha estado casado con una mujer filipina durante 20 años. Ella dijo que no es un matrimonio real, y que la esposa de su hermano es más como su cuidadora. Estas mujeres están enfermas de la cabeza. Son asquerosos. ¿Sabes? Cuando te casas por primera vez, tienes un choque cultural. Naturalmente. Y hay gente en la que te quieres apoyar. ¿Quieres confiar? Bueno, mi esposa pensó que mi mamá sería esa persona. Conoces mejor a mi esposo y solo quiero darle lo que necesita. Este es el problema que estamos teniendo. Hermano. Mi madre. Lo sé. Mi madre. Tiró de mi esposa a un lado y ella le dijo, «Mira chica, esto es lo que haces. Cuando necesites que haga algo, no le des nada hasta que lo haga.
No le da ninguno. Ella dijo que... Ahora. Esta es mi madre. Yo era como... Yo, este es el tipo de cosas por las que pasan los hermanos que escucho. Cuando le dijo eso a mi esposa. Mi esposa era como... No le des que... En realidad. ¿Acabas de decirme eso? Sí, no le des ninguno. Tu propia mamá le dijo eso a tu futura esposa. No puedo creerlo. Y eso cambió. Cuando mi esposa me dijo esto, yo era como, eso cambió la dinámica de mi relación con la de mi madre. Y toda mi familia. Una vez que aprendí eso, yo era como, bueno, yo estaba siendo gaslit como un niño. Sabía que algo andaba mal y eso lo demostraba. Eso abrió los ojos de mi esposa sobre lo que pasan muchos hombres negros. Eso es manipulación y control. Ella estaba tratando de enseñarle eso a mi esposa. Y en realidad, es malo. Ahora, me vas a privar. De amor. Amor físico. Porque me quieres. Ceder a tus exigencias. En lugar de hablar. Por suerte mi mujer es asiática. Y aunque estés en la casa del perro, te la dará de todos modos. Eso me suena a que tu mamá estaba tratando de sabotear tu relación con una mujer surcoreana. A ella sabotaje no le gusta. Diferente. Tal vez a ella no le gustaba que no estuviera con una mujer negra que fuera estadounidense. Y trató de sabotear tu relación con ella. ¿Te sientes de esa manera? Siguió en bajo fue. Definitivamente fue un sabotaje, ¿sabes? Muchos de ustedes saben. Ella estaba rociando con algunas semillas de duda a mi esposa. Mi madre le dijo. Mi esposa. ¿Sabes? Muchos hombres estadounidenses se casan con mujeres extranjeras, y luego siempre terminan regresando con mujeres estadounidenses. Cada vez que tenía la oportunidad. Y esto es hablar de verdad. Cada vez que tenía la oportunidad. Era una semilla de duda. Pero luego me di cuenta, a través de todas mis relaciones. Cada relación que tuve, mi mamá estaba ahí para tratar de romper las cosas. Hablé con mi mamá el otro día. Y ella dijo, ¿sabes qué? Los hombres negros realmente nos defraudaron. Dije que mantengas ese pensamiento. Dije que estemos de acuerdo en no estar de acuerdo. Yo ni siquiera no necesito tu explicación. Sostenga ese pensamiento. Voy a colgar el teléfono. Así es como ella se siente. Ella está en esa generación en la que nació en 1963. Así que está justo al borde de Jim Crow. Cuando las hermanas echan a los hermanos, ella es la generación. Entonces ella no tiene respeto por los hombres negros. Eso significa que no me respeta. Y ella tenía 3 niños. ¿Para qué no respete a su marido? Ella también me dijo eso. Yo era como. Bueno. Estoy manteniendo alejada a mi esposa. Por eso tú vete a donde es tu mujer. Quédate ahí. Esa no es la primera vez que mi esposa escucha cosas así. Entraron muchas hermanas. Odio. Odio generalizar porque las mujeres blancas también lo hacen. Y se esparcen esa basura unos a otros. Estas solitarias y patéticas mujeres. Lo dije. Sois mujeres solitarias y patéticas. Tratan de propagarlo como una enfermedad. El videoclip que acabas de ver es del canal de YouTube llamado Pasaporte Internacional. Voy a poner un enlace al video original en la descripción. Quiero decir una cosa más antes de terminar este video. El hombre del videoclip dijo que su madre le estaba enseñando a su esposa cómo manipularlo. Cuando una persona usa tácticas de manipulación, dice que piensa que eres estúpido, tonto y que cree que es más inteligente o mejor que tú. Como ha dicho el señor Kevin Samuel en muchos de sus videos, las mujeres negras piensan que son mejores que los hombres negros. Además, cuando una persona usa tácticas de manipulación, también dice que la persona tiene una falta de respeto, una falta de consideración, una falta de interés y que realmente no le importa lo que usted quiere o necesita. Y esto no es amor.